Como una forma de reciclaje interna entre los compañeros que formamos parte del servicio de urgencia en el PAC de Cangamoaña, hoy voy a hablaros de los desfibriladores manuales. Los desfibriladores manuales permiten revertir la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Deben usarse lo antes posible. Los desfibriladores manuales requieren conocer la técnica y respetar las normas de seguridad. Bueno, como residente de familia que eres, que ya estás en tu tercer curso, es algo que tienes que manejar y es de mucha importancia, sobre todo para el servicio de urgencia, que es donde ahora, bueno, que estás haciendo tus prácticas. Lo utilizamos para monitorizar al paciente y se puede monitorizar de dos maneras. En caso de un paciente que esté en un estado crítico, se puede utilizar la monitorización con palas para ver el ritmo del paciente, por si está desfibrilando, ya a hacer la descarga cuanto antes posible. Pero eso es en el caso de un paciente crítico, pero es mucho más práctico la utilización de los parches. Los parches, ¿por qué? Porque los parches nos permiten tener al paciente. Los electrodos solo nos permiten monitorizar, y los parches podemos monitorizar al paciente, y si en un momento determinado, según el ritmo que tenga, podemos desfibrilar o podemos cardiovertir. Para colocar los parches, hay aquí un adaptador que se lo colocamos. Bueno, pues ya una vez colocados los parches en el monitor, en lugar de monitorizar al paciente con los electrodos, vamos a pasar a la monitorización con parches. ¿Cómo se coloca? Pues ya viene incluso con el dibujo referente. Uno va colocado en la zona infraclavicular derecho y el otro va colocado en la línea medio axilar izquierda, ¿vale? Esta es la forma de colocación de los parches. Una vez colocados los parches, que ya tenemos el paciente con los parches colocados, que con él nos permite monitorizar al paciente, además de monitorizarlo, si tenemos que hacer cualquier otra cosa, pues desfibrilar o cardiovertir, ya lo tenemos ya con los parches, nos vale. Muy bien, entonces a ver si lo he entendido. Los electrodos nos valen para monitorizar al paciente. Las palas también nos sirven para monitorizar al paciente, pero también para hacer descargas. Lo que pasa es que tener pendiente esto en las manos y estar pendiente de todo a la vez nos resulta incómodo. Entonces, tenemos a esta otra técnica, que son los parches. Una vez los tenemos colocados, tenemos al paciente monitorizados y a la vez, si tenemos un ritmo desfibrilable o cardioversible, podemos aplicarlo a través de los parches. Se puede desfibrilar o se puede cardiovertir. Pero no olvidaros que el adaptador está en el maletín para conectar los parches. Sí. Esto, el adaptador, está en el maletín metido en esta bolsa. Entonces, ya una vez colocado, que ya tenemos los parches colocados en el paciente, como explicamos, uno infraclavicular derecho y el otro en la línea medio axilar izquierda, pues ya tendremos el monitor. Está en función de palas, pues entonces aquí vamos a elegir la derivación 2. Ya tenemos aquí el paciente ya monitorizado. Esto nos permite ver el ritmo, qué ritmo tenemos del paciente y, en dependencia de eso, pues tenemos que actuar. Suponiendo que el paciente, pues por ejemplo, vemos un ritmo de taquicardia ventricular. Si vemos un ritmo de taquicardia ventricular, hay que ver si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está estable, pues no tenemos nada que hacer. Desde el punto de vista del monitor, sería con medicación, sería una cardioversión farmacológica. En este caso aplicaríamos medicación, no tenemos que proceder a cardiovertir, solo cardiovertiríamos si el paciente está inestable. ¿Cómo sabemos que el paciente está inestable? Pues bueno, los signos de inestabilidad más importantes son que tenga dolor torácico, que haya tenido un síncope, que esté pálido, sudoroso. Si hay cualquiera de esos síntomas, pues en un ritmo desfibrilable, que sería en una taquicardia ventricular inestable, pues tendríamos que proceder a cardiovertir a este paciente. ¿Cómo lo hacemos? El paciente está consciente, tenemos que sedarlo. Entonces, hacemos una sedación, utilizamos el Dormi con el etomidato, el que tengamos, que tenemos los dos en el pack, y ya teniendo el paciente sedado,
elegimos esta función, sincrónico. Pedir la calibración sincrónica. Como elegimos la energía, posteriormente, una vez que ya lo tenemos en sincrónico el monitor, vamos a proceder a elegir la energía. Como es una taquicardia ventricular, pues podemos comenzar con 120. La energía de eje sería de 120 a 150. Seleccionamos la energía aquí con este botón. Y ya una vez seleccionada la energía, cargamos y descargamos. Si con la primera descarga revertimos el ritmo, pues nada, seguimos vigilando el ritmo por si hay alguna modificación. Y si no, si sigue todavía el ritmo de taquicardia del paciente y tal, podemos repetir otra descarga. Y así hasta, bueno, sucesivamente, para que se corrija el ritmo. Esto es el caso de una cardioversión. Las paras, además de que nos sirven para monitorizar al paciente, nos sirven para descargar, ya sea cardiovertido o desfibrilar. Una vez que llegamos al paciente o a la víctima, cogemos las palas, se enciende el monitor. Como lo vamos a monitorizar, tenemos que elegir la derivación 2. Colocamos las palas de la misma forma que se colocan los parches encima del paciente. Una pala infraclavicular derecha y la otra pala debajo en la línea medio axilar. Una vez puesta encima del paciente, ya nos registra el ritmo, viendo el ritmo que tenemos. Si no es un ritmo desfibrilable, pues no hay que hacer nada, lo mantenemos monitorizado, porque este es el supuesto caso que no tengamos los parches. Es muy incómodo porque tenemos que estar, hay dos manos que están inutilizables, pendientes de las palas. Si estamos en presencia de un ritmo desfibrilable, pues elegimos la energía y una vez elegida la energía, que en este caso una desfibrilación como un bifásico, comenzamos con 200, cargamos y una vez ya seleccionada la energía en el botón de carga. ¿Este es el botón de carga? Sí, cargamos aquí, mantenemos presionado, estamos cargando la energía previamente seleccionada, descargamos. Pulsamos el botón de descarga, los dos a la vez. ¿Estos dos? Sí, estos dos a la vez. Compresión fuerte y ya está, soltamos. Siempre tener presente que si el paciente está mojado, hay que aislarlo del suelo y secar el tórax. ¿Y si queremos utilizar este monitor como marcapasos? Este monitor concretamente no tiene la función de marcapaso, no la tiene porque concretamente no la tiene, pero si tuviésemos marcapaso, normalmente es aquí hay un adaptador, se quita en las palas, se conecta el adaptador de marcapaso y los parches se colocan aquí directamente. Vale. Entonces se colocan igual, se monitorizan, se pone como si se fuera a monitorizar el paciente. Y aquí en el frontal aparecería, como pone sincrónico, pues también un botón para marcapaso. Vale. Se elige la función de marcapaso. Y entonces ya ahí lo utilizaríamos como marcapaso, pero este concretamente no lo tenemos.